esas cosas que igual son como re tristes. En el fondo, en esta casa vivió una familia de españoles que, no sé, por alguna cosa u otra les fue muy mal en su negocio y se fueron a la quiebra. La señora se enfermó muchísimo y murió acá en esta casa sola, la soledad misma. Y después esta casa quedó botada, vacía, y aquí lo único que se hacía eran violaciones, asaltos, y aquí vivían gente para traficar, para consumir pasta base. Bueno, para ser un poquito más exacto, empezó por un colectivo que se llamaba Apoyo Mutuo, que nos juntábamos allá atrás, atrás del Bellas Artes. Y a eso nos juntábamos como colectivo y faltaba una casa, y aquí vivían unos artesanos que trabajaban aquí mismo afuera, y por el mismo hecho que tenemos agua, ellos consumían agua acá, siempre entraban por la salida que está abajo. Y después de eso se limpió, ya que los flaites empezaron a guerrearla, los carabineros nos echaron, y se empezó a plantear otro proyecto porque empezó a llegar gente de afuera, a participar otros colectivos. Y a eso se formó y se empezó a limpiar la casa, y ahí ya empezó a depurarse, a puro limpiar. Pero que era puro limpiar. Claro, los primeros meses fueron... Y una jugar con mierda toda la casa. Mira, se llama La Marraqueta porque esto era una panadería. Y ese fue el sentido de ponerle La Marraqueta. Es que La Marraqueta. Yo te doy una mitad, ¿no? Ahí, como el... Distinto a salir a la calle, uno sale a la calle y uno ve otra realidad, aquí se vive otra realidad. Una realidad que primero es porque uno vive con harta gente y uno primero aprende a convivir, que eso es lo que nadie te enseña en ninguna parte. Porque ahora está todo tan individualista, yo soy yo, primero yo y después yo, o yo y los míos, pero aquí tiene que ser yo. Y yo y todos. Es difícil vivir con mucha gente que al mismo tiempo es toda distinta, pero con un solo fin en común, que a veces también muchos por una razón o por otra tenemos que dejarla o dejar de insistir un poco mientras otros están en su apogeo, dándole. Después como que se revierten los papeles y como que siempre uno va chocando. Lo primero que uno tiene que superar es saber compartir con los demás. La relación de pareja es animal que toda. Hay peleas de todo, ¿no? El amor, el cariño. O sea, es igual que cualquiera, igual que cualquier pareja. Pues mira, por curado, porque no hace nada, por sucio. Por no comprometerse. Por no un número, por no tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo acá. No aporta, no, esa gente no lo sirve, no lo aporta, no trabaja con nosotros. Bueno, vienen en la casa, pero son como un ente, no participan en la asamblea, no pagan las cuotas de renta, si pedimos plata, no sé, para comprar, no sé, las útiles de aseo, no pagan, están todo el día tomando, invitan a gente, dan jugo, y esa gente es sugerible echarlo. Claro, poderte las manos por ti solo, poder vivir a través de lo que tú puedes hacer y de lo que tú puedas generar. Sin tener un patrón. Claro, sin tener un patrón o simplemente sin tener que comprar cosas, que eso sería lo ideal. Cosa que no se puede llegar a autogestionarse totalmente. O sea, nosotros seríamos más felices de no tener que salir a pedir las verduras. O sea, lo ideal sería poder tener nuestro huerto y eso sería el centro de nuestra autogestión. Nosotros vamos a las ferias. Y nosotros vamos, recogemos cosas que o ellos nos regalan y siempre haciendo un trueque, entregándoles algo, ¿sí? Que puede ser, no sé, pues desde una ayuda, levantando los puestos, carteles, lo que sea. Tratar de funcionar sin dinero. Pero aquí no hay un rol de quién cocina o quién limpia, claro. El que se puso a cocinar, cocinó hoy día. Y ahí se llegan más personas y las otras personas están limpiando. Otros miran. Otro come fruta. Todos funcionamos manteniendo la casa, todos así. O sea, todos tenemos que mantenerla, así es la casa de nosotros. ¡Aló!
casi molado, casi nunca cocina. Casi molado, es verdad, no, sí, es verdad. Ella, casi nunca cocinan. Todo bueno, yo cocino contigo siempre. No, 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 y ocupación ya viene, sería más, ocupación viene por el nombre más de afuera, aunque ya se ha hecho antes ya. Y se ha tomado por el hecho de llevar la misma, tal vez la misma disciplina en parte, de juntarse un grupo de jóvenes a hacer algo, algo social, algo comunitario, algo personal también incluido ahí, porque igual somos personas, estamos todos metidos en un sitio. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y de respetarnos y de hacer las cosas bien, de trabajar acá, de tratar de llevar adelante lo que es un centro cultural, que ese es como el fin de esta casa que está ahí. Por el tiempo que decían ellos, ¿cachai? De limpiar, 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 así onda. Nos costó mucho empezar a hacer talleres, a formar, a hacer cultura, ¿cachai? A demostrar que sí se hace cultura en casas ocupadas como esta. Y que debería hacerse en todos lados, ¿cachai? Expandirse, pero mucho más. Llegar a una igualdad, ¿cachai? La lucha por una igualdad social. Y hay distintos tipos de lucha, claro, y hay agresiva. Y dentro de los anarquistas igual hay caleta de variantes, porque tú, yo me siento, hace muchos años que me siento anarquista sindicalista, porque estoy ahí con el proletariado, porque me ha tocado trabajar y chupar corneta, como se dice vulgarmente, de patrones y tener sindicatos y saber que te sientas apoyado por algo, que no estás solo, es re importante igual. La contracultura de nosotros es, no estamos financiados por nadie, ni el gobierno, ni hemos, no estamos financiados ni por proyectos, por nada. Nosotros mismos hacemos nuestra contracultura, a la cultura que está afuera, que es diferente. La pobreza es tu naturaleza, y aunque traste no, ella progresa. No por ser de clase baja, eres un ignorante. Tener la frente en alto y luchar por lo que ha faltado alto. Los pesos sufren por eso, porque al vivir en un mundo materialista vas manejando en una pista llamada dinero. No soy un cazafortunas, ni tampoco un cuadrero. Mi vida perfecta sería amor, salud, que más. Ser sincero, pero todos sabemos que nada es fácil. Es muy difícil que los sueños se vuelvan realidad. Y aunque me fuera, en él volvería. Y yo vería que la miseria sigue todavía. Cuenta esta miseria, basta ya de tanta mierda. Los picos no dan nada, que chupen la que cuela. No miran como bichos, sino a ellos como rata. Porque si te la crees de México rico, vaya a tener mala pata. Casa, tengo mi familia, mis amigos, parte de mi familia, y aquí, no sé, es como el lugar donde yo expreso todo lo que hago, y eso es lo que más significa para mí. Para mí, esta casa es como la escuelita, una escuelita bacán de la vida, así, una wea muy bonita, y hemos demostrado así con todo el trabajo que hemos hecho, así, donde lograr nuestros objetivos, conseguirlo. Y nos ha ido muy bien, loco. Y bueno, cada rincón de esta casa trae un sentimiento, un recuerdo, un pensamiento de cada una de las personas que han llegado a esta casa, que están reflejados en las paredes, en la limpieza, en las cosas que se han hecho, actividades, y yo soy en parte uno de ellos. Acá yo he aprendido a convivir con la gente, he aprendido a respetar a la gente, todo lo que sé yo lo he aprendido en esta casa. Esta casa me ha enseñado mucho, me ha entregado mucho. A mí como persona, yo callo que a todos igual me ha llegado lo mismo. Es más que una familia esto, se dejaron muchas cosas atrás todo el tiempo y siguiendo con lo que dijo él, hemos seguido creando y vamos a seguir creando
Y es donde yo vivo y donde vive toda la gente que se ve acá, se ha visto en esta filmación y toda la gente que viene de afuera también. Yo pienso que la casa es una célula de arte, hermandad y organización. Eso. Y partiendo que es mi casa, sí, lo mejor es que es el lugar donde me expreso y donde puedo ser libre, porque yo cacho que lo que más mata a la gente hoy día es que no pueden expresarse, y lo mejor es que aquí podía expresarte y aquí es donde me siento bien. Así. Igual es una meta, sí, porque igual son las weas, saber que se puede, así los logros culiados, así estar aquí organizándose, hacer weas, saber que se puede, caché, que se puede con la wea y que si le dais duro, es bacana, así es una wea muy bacana. Así. Mi casa, donde te, me enseñan cosas, me enseñan batería. Con otra casa que yo tenía, pero es como mi casa. Tengo la familia que tengo, tengo amigos que veo lo que hacen, me gustan las cosas que hacen, como pintan las paredes, la gente que me que hablo. Y eso es lo que pienso de esta casa. Es mi casa, porque otras casas que he tenido. Mi sueño sería que esta casa durara por siempre, que realmente fuera lo que todos queremos que sea, que se convierta realmente en un centro cultural donde igual vivan las personas que realmente se esfuercen por ella. ¿Ven la revolución en sí? O quizás yo no la pueda ver, pero mis hijos la van a ver, o quizás mis nietos. Yo creo en la revolución y eso sería mi sueño, ver la revolución en sí. Mi sueño sería que ya cortaran las guerras, sí. Que por fin onda dejaron a este mundo en paz y ya basta destruirlo. Mira, mi sueño es, por ejemplo, que primero que todos tengamos las armas para educarnos, ¿cachai? El saber, que todos tengamos las armas del conocimiento, porque para mí es lo principal para poder elegir, especialmente decidir tu vida, lo que quería hacer, todo eso. Saber que el litigio falló a favor nuestro, partiendo por eso. Era la casa, sí, claro, que nos regalen la casa. Claro, ese es el problema sí que tenemos en estos momentos, que estamos con peligro latente. Con desalojo, pero como que está más fuerte, está corrida más la voz que se viene pronto. Y nos preocupa, así que tenemos que poner mil cosas a favor nuestro. Estamos trabajando un montón para organizándonos, ¿no? Yo estoy. Lo ideal sería que fuera de nosotros esta casa, estar siempre acá, que no lo echen acá. Supuestamente va a venir la fuerza policial, vino esta mañana otra vez a decirnos que nos teníamos que ir el 12, así que estamos haciendo una actividad bastante improvisada y bastante bonita, yo creo que una bastante de las... Bastante buena. Bastante, yo creo. Ha estamos llegado esta organización, ha llegado harta gente, estamos contentos porque ha llegado todo lo que esperábamos que llegara, y aparte igual estamos re tristes porque, puta, la demolición, latente, el desalojo es inminente y no, como que... Es re poco ya lo que pudimos hacer, tanto legalmente, pero son tantas cosas las que podemos hacer a través del arte y la cultura popular, que esa es la mejor resistencia que podemos dar aquí en Centro Contracultural La Marraqueta, y la vamos a dar toda la noche, y no estamos ni ahí con entregar este manso espacio que el dueño lo dejó tirado 5 años y después se vino a dar cuenta que aquí le podía sacar provecho de dinero y nos quiere dejar a la calle, siendo que acá se construye lo mejor que puede haber en un país y así en todos lados, que es cultura para toda la gente y gratis. Totalmente gratis. Bueno, ahora... Hay que tomar en cuenta también que la cultura y la educación es nuestra riqueza aquí en este país culiado que no tiene nada que hacer, loco. Esa es la única riqueza que tenemos nosotros como personas, como jóvenes, loco. La riqueza, la única que tenemos, es la educación, la cultura y el arte, loco. Con esa weá vamos a llegar terriblemente lejos, y esa es la weá que la gente no se quiere dar cuenta. O sea, no la gente, sino que las autoridades, loco, no quieren darse cuenta de que aquí estamos tirando para arriba a toda la juventud, loco. No tan solo nosotros no somos solos, loco. Esa es la weá que pasa, ¿cachai? Entonces igual nosotros
lo que pasa, loco, nosotros vamos a tener que estar conscientes, loco, de que nosotros vamos a dar la lucha hasta el final, loco. Si hay que dar la vida por un ideal, la vamos a dar, loco. Todo y cada uno de nosotros los que estamos aquí, si hay que dar la vida por esta weá, la damos, loco. La pulenta te digo. Que lo estaban desalojando, y yo creo que esto igual sirve a la comunidad, porque cuando yo era más chico veía a los niños haciendo talleres, dibujo, aprendiendo a dibujar, aprendiendo a hacer malabarismo y todas esas cosas. Y por eso yo pienso que si de algún modo la Casa Ocupa ayuda a la comunidad. Aquí para apoyar, para que nos saquen esto, porque igual es parte de la comunidad, esto hay gente aquí y esa gente está sobreviviendo aquí y está haciendo cultura. Yo creo que por eso no estoy aquí apoyando, al igual que muchos otros, que no saben quién lo ocupa. Que a los jóvenes siempre se les critica que no hacen nada, que no están ni ahí con nada, y la gente que sí está ahí con crear espacios, crear cultura, crear arte, o simplemente reclama por un techo donde dormir, después se le reprime cuando no puede pagar un lugar, se le reprime cuando el... No sé, pues quizás para qué lo quieran demoler, pues quizás hagan un local comercial. O sea, más que nada estamos solidarizando, porque no es posible que los jóvenes sigamos perdiendo espacios de esparcimiento, espacios de cultura, espacios de distracción por último, y también el derecho a techo, que es un derecho que tenemos que reclamar todos como personas. Que no desalojen este lugar, porque ha sido un lugar de expresión de todo tipo, no solamente punk, sino que también hip hop, ska, diferentes tipos. Y si la derrumban, una pena, porque se ha construido mucho aquí, no solamente para nosotros, sino para niños chicos, y igual bacán eso, apoyar a la gente de afuera, no solamente hacemos actividad adentro, sino afuera. Si quiero... ¡Ey, mi amigo está pata pelada! ¡Quiero sacar las cosas! ¡Juan! ¡Trago! ¡Pasa mi pieza, me saco mis cosas! ¡Sin casa! ¡Un aplauso por el que lo dejaron sin casa! Dormilón, risueño.
gay, gay y paté, weón. Culebra. Pero tu mamá te tira la perra, weón. Tomatito.